Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy concluye nuestra temporada. Este es nuestro último programa y este, hasta septiembre, y este es también nuestro último comentario, que queremos dedicarlo al asunto que nos parece más importante del curso, porque el curso que concluye no nos parece que haya sido un curso como los demás, porque lo ocurrido tras la hecatombe financiera ha sido tan aplastante que nos parece que marca un antes y un después. La naturalidad con que ha impuesto su ley en todo el mundo la doctrina que nos arrastró al abismo ha descorrido el cortinón que ocultaba una gran verdad. Incluso los ojos que no querían ver o los oídos que no querían oír han tenido que darse por enterados. Somos súbditos de los mercados. Es decir, que el régimen en que vivimos es una dictadura muy particular, pero una dictadura disfrazada con los ropajes de la democracia, pero una dictadura. Nuestros orgullosos estados, nuestros representantes políticos, la mayoría de nosotros ciudadanos, fingimos no darnos cuenta y manejamos toda la gesticulación de la normalidad democrática, pero ya no podemos ignorar que los caminos están trazados, que fuera de ellos no hay salvación y que nuestra libertad solo puede ejercitarse en el pequeño margen de elasticidad, un poquito más para aquí, un poquito más para allá, que se nos autoriza. En fin, que no estamos, desde luego, ante ninguna situación que queramos calificar con tremendismo. No hay tremendismo en esta afirmación. En los últimos meses hemos podido comprobar que se ha decretado un modelo obligatorio de gobernación. La socialdemocracia, por ejemplo, ha quedado prohibida de facto. Se le permite gobernar, eso sí, con tal de que no sea con sus propios puntos de vista. Así que una vez que esta evidencia era largamente sabida, pero ha estallado de forma tan clamorosa, se trata de saber ahora qué hacemos. Si aceptamos sin reparos esta dictadura o si lo ocurrido, lo tan evidentemente puesto de manifiesto, desencadena una reflexión de fondo sobre la democracia y sobre su futuro. Que no debe ocupar solo la izquierda, naturalmente, pero para la izquierda luego se convierte en decisivo. O descubre su sentido y su papel en esta nueva realidad, o estará condenada a, en fin, a marchitarse y a desdibujarse. Es un punto de vista, pero tengo la impresión de que por aquí van aproximadamente las